translation. Our next speaker is Kathy Borter-Kahn from Germany. She was born in 1958 in Rheinisch, Germany. She has two children. She studied anthropology and psychology, and she has training in transpersonal with growth. She has advanced training, teacher, and a spiritual teacher, psychotherapy, spiritual shaman. Psychotherapy, transpersonal psychotherapy, and person-centered psychotherapy. She's a professor in the School of Professionals in Psychotherapy in Freiburg. She has a certified in psychotherapy in Europe, transpersonal psychotherapy. She's the president of the Transpersonal Forum. She lives and works in Freiburg as an individual therapist, and she also facilitates workshops about holotropic breathing since 2002. Good morning. I'm not a professor, but I'm a doctor. Buenos días, no soy una profesora, pero no importa. I'm first time in Mexico. This is mi primera vez en México. And I like it very much. Me gusta mucho. The noise of life. El ruido de la vida. Temperature. La temperatura. Food. La comida. Thank you. Gracias. I'm very nervous. Estoy muy nerviosa. Because I cannot speak very good English. Porque no puedo hablar muy bien el inglés. And this presentation will be very personal. Y esta presentación será muy personal. Okay. And this is not my laptop. Esto no es mi laptop. So, we heard about it that war starts inside. We heard about it already, and I will translate some courses. Hemos escuchado ya que la guerra comienza adentro, y vamos a escuchar acerca de algunas causas. Some methods out of war. Algunos métodos para salir de la guerra. And some examples. Courses for me lie in biography, in rejection, embarrassment, ignorance, and violence against the children. Algunas causas para mí serían la biografía, rechazo, vergüenza, la ignorancia y la violencia. And also, according to Stan Groff, who was teaching holotropic breathwork, and it's one of my teachers, it's on the it causes in the perimental level. Y de acuerdo a Stan Groff, que es uno de mis maestros sobre respiración holotrópica, y une las algunas causas vienen a un nivel perimental. Because the unknown experience existential threat. Porque el no nacido experimenta amenazas de existencia. And also there are causes in the collective level, collective memories of events. También viene de un nivel colectivo porque las memorias colectivas traen eventos terroríficos. And also ignoring the soul, my soul causes aggressions or emptiness. Y también ignorar el alma causa vacío, ignorancia y miedo. And solution try maybe projections, aggressions, control or depression. Tal vez debamos intentar las proyecciones, agresión, control o depresión. So this may be a psychodynamic cause of aggression. It was the experience of me in our holotropic breathwork. It was a abortion trial. Aquí es una agresión psicodinámica fue experimentada por mí. Esto es un intento de aborto que experimenté en una respiración holotrópica. I don't know if it was real or if it was only emotional. No supe si era real o solo era emocional.
But it doesn't matter. Pero no importa. Because there comes out a feeling of being threatened, and I think I become a warrior because of that. Y pues experimenté lo que fue la amenaza de mi existencia y me preocupé por esto. Y me volví una guerrera. There is another it's from a client of me who is very military, close all the time, looks very dangerous. He's a neo-Nazi, how you call it in Germany. Esto es un paciente mío que es muy cerrado, muy como militar, violento, es lo que llamaríamos un neonazi. And he experienced much of violence in his childhood from his father. Experimentó mucha violencia desde su niñez por su papá. And this is a feeling how he is in life. He is searching for protection. Paint like he's lying in his bed, and there is a door of steel. Aquí vemos su sentir de la vida, es lo que dibuja. Aquí está en la cama y hay una puerta de metal. Watching TV. Watching TV. Ah, viendo la televisión. And he makes a lot of weapons at home. He has several instruments to make weapons. Aquí vemos también dibujó varias armas, instrumentos para hacer armas. So he is in a mood of being threatened all the time. Siempre está bajo, sintiendo que está bajo amenaza todo el tiempo. And also this was an experience of me that depression is also a self-aggression. Esto es mi propia experiencia, que la depresión también es igual a autoagresión. Or better aggression, maybe self-aggression, and causes depression. Ahora también la autoagresión causa depresión. This is a picture of Swiss art, Hans Rüdiger. People who make holotropic breathwork know this picture. It's very famous. Aquí en una obra de arte dibujada por personas o artistas que tuvieron una terapia holotrópica. Esta pintura es muy famosa. And it relates to the perinatal cause of aggression. Aquí se relaciona con la causa perinatal de la agresión. According to Stan Ross theory, he divided birth in four levels. Y la Stan Grof dividió la etapa perinatal en cuatro diferentes etapas. And this is what he called basic perinatal matrix number 3. Aquí lo que llamamos una matriz básica perinatal número 3. It's when the unborn goes into the birth canal and was pressed and gets no breeze and y aquí es donde el feto va por el canal del parto y no puede respirar. And it feels anxiety, fear, panic, and intense physical pain. Y siente ansiedad, pánico y dolor intenso. And suffocation. Y sofocación. And it's in your organism there remains a lot of aggression and panic. Su organismo almacena toda la agresión y el pánico. And in holotropic breathwork sessions, you come into this process of birth, and you can experience these feelings, and they may be accompanied with pictures of war and cruelty and so on. Horror. En el proceso de holotrópico puedes experimentar este proceso de nacimiento y tener imágenes de guerra, de violencia, de horror. This was the picture when I was in such a process and where there was fear. I was very threatened and also destructive and aggressive.
y un arte mío que dibujé cuando me sentía con el miedo muy amenazada, que es la representación del miedo destructivo. And this I found when I looked for the pictures for this presentation. Bien, esto lo encontré mientras buscaba los dibujos para esta presentación. It's relates to the archetypal fears. It's a picture from my son when he was 3 or 4 years old. I don't know. Aquí es un dibujo de los miedos arquetípicos. Es un dibujo de mi hijo cuando tenía 3 o 4 años. And it shows a spider, you can see it. Hay una araña. And it's yes, you can see there are fears in your unconscious. For example, nobody is panic for elephants or rabbits, but spiders or octopuses and some other animals, you have fear. Pueden ver, no hay miedo, por ejemplo, con un elefante o con un conejo, pero cuando es una araña que son como pulpos, sientes este miedo por el resto. And this is a special German topic, unconsciousness in many German people. Esto es un tema para Alemania, que es algo que permanece en la inconsciencia del pueblo alemán. It's a concentration camp in Auschwitz. Un campo de concentración en Auschwitz. And on the right side is refugees from a German town that was bombed. Aquí en el lado derecho arriba hay una foto de refugiados del pueblo de Alemania. And on the right side you see a picture from the Battle of Stalingrad in Russia. Y del lado inferior derecho hay una foto de la batalla de Stalingrado en Rusia. It's not only a German collective memory, but also a Russian. Y no solo es una memoria cruel para los alemanes, sino también para los rusos. 100,000 German soldiers were killed. Y 100,000 soldados alemanes fueron muertos. Okay. But 600,000 of Russian soldiers. Pero hubo 600,000 soldados rusos también muertos. And on the left side down you see a burning of witches. Aquí en el lado izquierdo inferior es un dibujo de la quema de brujas. I think it's in the unconscious of the European women. It's inside. Y aquí esto permanece en la inconsciencia de las mujeres europeas. So when a woman becomes very strong, there is fear, unconscious fear. Y porque las mujeres cuando se vuelven fuertes, pues hay un miedo inconsciente por esto. And finally, there is a collective fear of death. Aquí hay un miedo colectivo a la muerte. I think in Mexico it's not so strong like in Western countries. Pienso que en México no es tanto como lo sienten tanto como en otros países. I think it causes a lot of concentration to the material world and the greed have more and more. Aquí es como concentrarse en el material y el deseo de tener más y más. Because of that fear. Por este miedo. And it's aggression to our environment, to nature. Y es la agresión hacia nuestro medio ambiente y a la naturaleza. This is denying the death. They don't look in the mirror. Y la negación a la muerte es no verse en el espejo. So, how to end the war? ¿Cómo terminar con la guerra? For me, it begins at the beginning of my journey. It was in my body. Que el inicio de mi viaje fue desde mi cuerpo. Later, I look at my biography.
viendo echando un vistazo a mi autobiografía, And the collective label and the soul. Y la etiqueta colectiva de mi alma. Of course, everything is connected. Desde luego todo está conectado. And some basic approaches for me are that fears and injuries come. Y una aproximación básica para mí fue dejar que los miedos y las heridas vengan. Leave my comfort zone. Dejar mi área de confort. Be friendly to myself and to others. Ser amigable conmigo y con otros. And try to open my heart. Intentar abrir mi corazón. So beginning at the body because the body never lies. Empecé con mi cuerpo porque el cuerpo nunca miente. And the biographical, emotional imprints are in our bodies. Las improntas emocionales biográficas están en nuestro cuerpo. And I began my journey with bioenergetic by Alexander Lowen. Inicié mi viaje con bioenergética con Alexander Lowen. And I saw my muscular armor. Y vi mi armadura muscular. And my body type. Mi tipo de cuerpo. According to Alexander Lowen. De acuerdo a Alexander Lowen. So I see I'm not my body, but my body is the vessel of my soul. Y veo que mi cuerpo, que yo no soy mi cuerpo, pero el cuerpo es el envase de mi alma. And this was also a workshop reference session where I experienced my paralyzed body and separated from my head. Y de otro trabajo de holotrópico pude ver mi separación de mi cabeza con mi cuerpo. And my heart is mi corazón está en una jaula. And according to Alexander Lowen, it's a Sai Shitsu body type. De acuerdo a Alexander Lowen, el tipo de cuerpo es esquizoide. These are people who are divided from their body and from their emotions and are often blind. Aquí, de acuerdo a Alexander Lowen, es el tipo de cuerpo donde estamos divididos en nuestras emociones con el resto del cuerpo, con la cabeza. So by doing bioenergetics, I think I start to enter more. My body began to feel. Por la bioenergética comencé a entrar en mi cuerpo y a sentir. This was also an experience in holotropic breathwork. It was a memory, I think, I don't know, when I was very small. Aquí por el otro proceso holotrópico fue una memoria, y creo que fue cuando yo estaba muy pequeña. And was threatened by somebody. Y estuve amenazada por alguien. And I lived my soul leaves over my throat. Mi alma se iba por mi coronilla. And went into a place where the heart is. Y fue a un lugar donde está el corazón. But I forgot later that this place exists. Pero después olvidé que ese lugar existía. And doing this body work and holotropic breath work, one day. Something awakes, and we can call it Kundalini. Después en otro trabajo, siguiendo el trabajo corporal y el holotrópico, pude sentir lo que es el despertar de la Kundalini, creo. My body begins to live, and the energy arises. Y mi cuerpo empezó a vivir y la energía comenzó a subir. And it comes from dark to light. This experience. En esta experiencia fue de la oscuridad a la luz. And especially when I let this, the pain and the injuries come into my heart, the heart broke, but it gets bigger. Y no dejé que mis heridas y el dolor surgieran atravesando el corazón, rompieron el corazón, pero lo hicieron más grande. So I was able to compassion. Así que pude sentir compasión. It's another picture of energy. Otro dibujo de la energía.
And one day the energy goes beyond the borders of my body. Y un día la energía se fue más allá de las fronteras de mi cuerpo. So the body enters the spiritual level. El cuerpo entra en ese nivel espiritual. And I had some experiences of this. Tuve algunas experiencias de esto. Discovered that everything is connected. Y descubrieron que todo está conectado. So what I do to myself or to others or others to me or everything is I feel it also. Y pude sentir lo que yo hago conmigo, lo que hago con los demás conmigo, pude sentirlo también. So reading my personal story is also realizing my fear and danger. Sanando mi historia personal pude darme cuenta de mi miedo y mi enojo. It is work in a relationship. Es un trabajo de relación. I realized my concepts. Me di cuenta de mis conceptos. And I learned to appreciate my personal truth and don't make it my son as it was. Aprendí a apreciar mi verdad personal y no hacerla más bonita de lo que era. Also the pain in my heart. Dejé que existiera este dolor en mi corazón. And trying to forgive. Y intenté perdonar. Trying, I'm not ready. Intenté, todavía no estoy lista. And I'm doing several years with Ingo constellation work. He hecho muchos años con Ingo de trabajo de constelaciones. Gestalt therapy. Terapia Gestalt. So I realized coherences. Me di cuenta de las coherencias. And I make a dream body work, a holotropic breath work. Y hice un trabajo del cuerpo y sueño y un trabajo de respiración holotrópica. So I realized there is an essence in me, a nice essence. Me di cuenta de la esencia en mí, una esencia bonita. And today I periodically make inventories to look where I'm standing now. Periódicamente hago inventarios para ver dónde estoy parado ahora. This is another picture from this client I told you before, and one day in the therapy he discovered his heart. Y este es otro dibujo del cliente que tuve que les platicé anteriormente. Un día descubrió su corazón y lo abrió. Was a very strong moment for both of us. Fue un momento muy fuerte para ambos nosotros dos. Because he has a very big heart. Porque tiene un corazón muy grande. So the conclusions how to end the world biography is to be friendly with my quirks and defects. Y como conclusión para terminar la guerra con mi biografía es como ser amigable con mis defectos y virtudes. Trying to be always title. Intentarlo es siempre el título. Finishing the feeling as a victim and making others to perpetrators. Terminar con el sentimiento de víctima haciendo a otros como los perpetradores. Have more and more courage to live my essence. Tener más y más coraje para vivir mi esencia. And forget my story. It's not more so important for me where I come from and what happened in my childhood. Y olvidar que mi historia ya no es tan importante para mí y ver de dónde vine o cómo fue mi niñez. So it's also necessary to create peace on the collective level. Así como crear paz en el nivel colectivo. For me, it's not only in human relationships, but also in the relationship with the nature. Para mí no solamente relaciones humanas, sino la relación con la naturaleza. In details. Creating peace in the collective. I care for my mother in the frame of self, looking for myself also and my borders.
Los detalles para crear una paz colectiva, por ejemplo, es tener sentimiento de cariño con mi mamá, desde el punto de vista de dónde soy yo, de qué soy yo. I try to parent my children well. Trato de ser una buena mamá con mis hijos. Care for my friends, contacts, and colleagues. Y mostrar interés por mis amigos, contactos o colegas. And care for my environment means for me to let the less trials or footsteps of me in the environment as possible. Y tratar de interesarme por el medio ambiente, tratando de que sea menos, un proceso largo, sino hacerlo más corto. So to avoid plastic or go by bicycle in my own hometown or by biological. Y tratar de cuidarlo haciendo un poco más, como no usando plásticos o comida procesada. The flight to Mexico is not so good footprint. El vuelo hacia México pues no era muy bueno. Yeah, so I'm trying to step in the snow, No fue muy cómodo caminar por la nieve. No, pero que su huella sobre, con la huella que deja, tiene que viajar a México. Dejaron su huella, tu limpio footprint. Para no que después su camino no contamine. Yeah. And this is a picture how much time I have. John, how much time? Oh, okay. My first son, I make this bioenergetic, and I suppose that I will have a very easy birth. Tuve con mi primer hijo hice el trabajo de bioenergética y supuestamente tendría que haber tenido un nacimiento fácil. But it didn't happen. Pero no sucedió así. It was more than 35 hours. Más de 35 horas de labor. And he stuck with his head. Se atoró con la cabeza. So finally I have a cesarean operation. Y después de todo tuve una operación cesárea. It was a very traumatic experience for me and I think for my son too. Y fue una experiencia muy traumática para mí y yo creo que para mi hijo también. Because I was sleeping when he comes to the world. Porque yo estaba dormida mientras él venía al mundo. And we were emotionally separated. Y estábamos emocionalmente separados. And some years later, I had this experience in holotropic breathwork. Después de unos años tuve esta experiencia con el trabajo holotrópico. That I did the natural birth. De que yo hacía el nacimiento de forma natural. It touches me still. Todavía me conmueve. And I made this picture. Y hice este dibujo. And this emotional separated was healed. Y esta separación fue sanada. And when I come home, I show him this picture. Después regresé a casa y le mostré este dibujo. I don't know, he was 6 or 7, I don't know. Y creo que él tenía 6 o 7 años. And he put it over his bed. La puso encima de su cama. And it hung there until he left home when he was 16. Y la dejó ahí hasta que dejó. Se fue de casa hasta los 16 años. When he left home, he gave it back to me. Cuando regresó a casa, me la devolvió. So another level is to feel the connection between heart and sex. I also had an experience in holotropic breathwork. En el trabajo holotrópico tuve otra experiencia de conectar el corazón con sexualidad y este dibujo. And very important for me are the Maizanka, my friends. This was a peer group that exists 14 years. We made holotropic breathwork after
our beloved Ingo and Brigitte. Y aprendemos del trabajo de otro pico con Ingo y con Ingo. Okay. The mental image. Ingo Jasitz and Brigitte Bruch. Ingo. Haciéndolo por 14 años en Sanger con mis amigos y con la comunidad. These are the two, Ingo and Brigitte. It's very important, I think, to make supervision and intervention for me, not only as a therapist, but to look at my conceptions and my projections and have authentic contact to the people and took my projections back. Es muy importante tener la supervisión e intervención cuando haces este trabajo para tener tus proyecciones, pues, para comprender tus proyecciones y tenerlas en cuenta. And this is about collective unconscious. And someday my son, the younger son, made this picture of me. Aquí es un trabajo de un dibujo de la inconsciencia colectiva y aquí es un dibujo que hizo mi hijo para mí. Maybe I come from a holotropic birthway, I don't know. Tal vez venía de un trabajo holotrópico, pero no me acuerdo. He painted my glasses. Dibujó mis lentes. And a snake. Y una víbora, una serpiente. And I'm riding on this lion. Riding. Y estoy montando este león. And this is also about collective unconscious. I once had an experience. It was the most hard experience I had in a holotropic breathwork session. Ingo accompanied me. It was the only time I see you crying. Aquí fue un trabajo holotrópico que hice. Ingo me acompañó y fue la única vez que lo vi llorar porque estuvo muy fuerte. And it was the experience that I was naked in a camp. Fue una experiencia de que yo estaba desnudo en un campo. And I was slit by several men with a knife, transvaginal. Y fui cortada o navajeada por muchos hombres con cuchillos. And I was I went in pieces. Y me hicieron pedazos. But finally it ends with I give birth to my younger son. Y finalmente fue que di a luz a mi hijo más pequeño. So it was the cycle of living a life and birth. Y fue el ciclo de vivir la vida y la muerte. And there are other experiences. Here I'm a goddess, and this was my lover. Aquí otra experiencia. Aquí soy una diosa y estoy con mi amante. So how to come to your unconscious? I think there are methods. You can do it by favorites, holotropic breathwork, psychedelic substances, rituals, trance, or dream body work. Aquí hay varios métodos para entrar a tu inconsciente, como fábulas, el trabajo holotrópico de respiración, sustancias psicodélicas, rituales, trances, o trabajo con el cuerpo y tus sueños. And to make peace with the death. That the death is always there. Here the duck said to him, "Who are you? You are following me the whole time." Aquí el trabajo para hacer las paces con la muerte. Aquí el pato lo está diciendo, ¿por qué me sigues? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me sigues todo el tiempo? And this was my my latest psychedelic experience. All the pictures from the Holocaust and the war and the death comes again, and the death tells me that he is my master. Trabajo holotrópico, pues de imágenes de guerra y la muerte me está diciendo que yo me dice yo soy tu maestro. And I experience the only thing to go in this matter is to open your heart. You cannot change all the cruelty and the war, but you can open your heart and
can let it through your heart. Y lo único que se puede hacer, no se puede cambiar lo de alrededor, la guerra, sino ir hacia esto con un corazón abierto y dejar que esto entre en el corazón. So you can find in the deepest dark, you can find the God in the light, I think. Puedes ir hacia en tu oscuridad más oscura, más profunda, es donde puedes encontrar a Dios. Yes, to appreciate the needs of my soul. Apreciar las necesidades de mi alma. Following my passion according to jury. Seguir mi pasión de acuerdo al jury. Discover the beauty of the world. Descubrir la belleza del mundo. To get the spiritual peace. Para tener la paz espiritual. So I'm still a warrior, but I'm a warrior of the heart, I hope. Sigo siendo una guerrera, pero soy una guerrera del corazón, espero. Okay, thank you. Gracias.